Bienvenidos al canal, muchísimas gracias de todo corazón por estar aquí una vez más y gracias por todos los nuevos integrantes de esta pequeña familia que poco a poco crece. La verdad que estoy muy contenta de ver cómo todos han querido participar del sorteo y bueno, pues lo único que te puedo decir es que no te desanimes cuando en Navidades tengamos los dos ganadores y tú no estés dentro de ellos, porque como ya te dije, este va a ser el primero de muchos sorteos. La verdad que estoy muy feliz de que estés aquí conmigo, de que me permitas compartir un ratico de tu tiempo, que me permitas entrar ahí a tu espacio. La verdad que me hace muy feliz. Y como siempre te deseo que estés teniendo una semana llena de éxito, de bendición, y que tengas la capacidad y el valor de llevar tus metas y proyectos hacia adelante. Y bueno, comencemos con el video. Como puedes haber visto al inicio, pues es un video en el que vamos a estar desarrollando un tutorial de maquillaje para otoño. Y sabemos todos que en otoño los tonos que se llevan son tonos bien intensos, tonos que se pueden comparar con los colores de la llama, del fuego, los colores terracota, naranja, tonos verdes, así como los tonos bien naturales, que nos refieren a lo que es la tierra, la naturaleza, ese tipo de tonos que quedan tan bonitos, pues esos son los tonos que se utilizan en otoño. Y yo elegí para este video la paleta volumen 2, colores cálidos neutrales de Sigma Beauty. Acá la tenemos, se las acerco para que la vean. Esta paleta, lo que más me llama la atención de ella, la verdad que la compré online, y lo que más me llama la atención es lo liviana que es. O sea que podría decirles rápidamente que si estás pensando en una paleta de sombras para llevar en tu bolso a diario al trabajo, pues esta es la elegida. O si estás pensando en una paleta de sombras para irte de viaje, pues esta también es la elegida. La verdad que no pesa nada, es increíble. Me da miedo que se caiga porque me parece que no tengo nada en las manos, entonces como que no tomo conciencia de que la tengo en las manos. Ahora, lo que puedo decir en contra de esta señorita es que con ella se cumple que lo importante es el interior y no el exterior. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues la paleta tiene un valor de $39 y lo que más me llama la atención es que parece que todo el empeño de Sigma Beauty fue en brindarnos un producto bien bueno, porque no la he probado, pero sí parece que tiene una pigmentación excelente. De hecho, los tonos me tienen enamorada estoy de estos colores. Miren qué belleza, les vamos a estar haciendo swatches en un ratico. A pesar de que la paleta trae un espejito, que eso siempre es muy bueno, el envase es bien económico, créanme que para $39, yo creo que esto en un año se partió, si no tengo cuidado. Es lo único que les puedo decir, es bien liviana, los tonos me encantan, sencillamente me fascinan los tonos. Ahí una vez más se los acerco. Y los nombres están muy originales, ahora se los voy a estar mencionando con cuando hagamos el swatch. Perdónenme las uñas están desastrosas, pido disculpas, pero bueno, queda aquí entre nosotros, nadie se va a enterar. Y bueno, pues esta es la paleta. Tiene 2, 4, 6, 8, 10, tiene 12 tonos. El primero se llama Humble Charmer, Vivid, Toasted, Bittersweet, Henna, Iconic, Rogue, Passion Fruit,
Rosette After Hours y Fool's Gold, o sea, el dorado de los tontos. Y es un tono gris. O sea que Sigma se está burlando de nosotros. Bueno, pues comencemos. Espero lo disfruten como siempre. Y no te vayas y quédate. Besos.